Desde el 2008 se realiza una labor de ayuda entre pequeños productores agrícolas de la comunidad La Colorada en Guanajuato. La Sociedad Agrícola Rural Mexicana, Azula Banda, tiene el propósito de mejorar su comunidad a través del desarrollo de procesos agrícolas sustentables. Estamos ubicados a 25 minutos del pueblito de Dolores Hidalgo, cuna de la Independencia Nacional. Bueno, nuestro objetivo es generar empleos, ya que estamos en una zona marginada. Nuestro proceso inicia en el campo, en el cual nosotros reproducimos tres variedades de lavanda y una de romero. La planta de lavanda es muy dócil, genera grandes beneficios para los agricultores, ya que requiere poca agua y es apta para el tipo de suelo y clima de la comunidad. Ya totalmente deshidratado, obtenemos uno de los primeros productos, que es la flor. Y aquí termina el proceso del deshidratado. Y el segundo proceso es el destilado, donde obtenemos el aceite esencial y el hidrolato de lavanda. Con el objetivo de ser autosustentable, la sociedad realiza la producción y comercialización de jabones de lavanda y productos relacionados. Nuestros jabones son elaborados con grasas vegetales o naturales, como son el coco, la palma y el aceite de olivo, ¿sí? Y utilizamos un poco de sosa para precisamente hacer la saponificación del jabón. Realmente es una labor muy buena. Estamos trabajando principalmente con gente, con productores, con artesanos, con gente de la comunidad, principalmente lo que es nuestro taller de costura, lo trabajamos con madres de familia. La meta de la asociación es crear oportunidades laborales para los miembros de la comunidad y donar un porcentaje del ingreso por la venta de sus productos para los muchos programas que se llevan a cabo en el Centro Comunitario de La Colorada. Con información de Víctor Barbosa e imágenes de Ana Karen Alvarado y Víctor Barbosa. Enviados. Notimex.